Buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Que Viva el Cine. En la reseña de esta semana vamos a analizar El Narciso Negro, de Michael Powell y Emily Pressburger. Yo esta es una de esas películas que siempre recomiendo que no hay que ir andando, sino que hay que ir corriendo al cine a verla. Es una de mis 10 películas favoritas de todos los tiempos y verla restaurada digitalmente en la gran pantalla trae consigo un subidón de placer. Con cada desvanecimiento a negro se puede ver los ojos de Deborah Kerr convertirse sublímemente en un gemelo que brilla en la oscuridad. Los codirectores crearon a partir de la novela de Rahmer Gödel un extraordinario melodrama de amor reprimido de carácter fosteriano, que viene sin brillo en el paisaje vertiginoso del sur de Asia. Deborah Kerr es la hermana superior liderando una especie de fuerza expedicionaria de monjas que esperan establecer un nuevo orden de la industria de Cristo en Himalaya. Y se les da la casa en la que el jefe local una vez descuartizó a su harén. David Farran es Dean, el robusto y apuesto agente inglés del gobernante que desencadena una especie de histeria entre las novias de Cristo. Aunque siempre he pensado que la primera escena en la cual hace su entrada subido en un burro es un poco absurda. Particularmente, el personaje de Dean afecta a la hermana Ruth, que está magníficamente interpretada por Katharine Byron, que concibe o que desarrolla una obsesión erótico-maniática por Dean. Y en su última aparición, la última escena de la película, demacrada y con estilo Watlick, sigue siendo uno de los momentos más aterradores de la historia del cine británico. Por otra parte, los decorados de estudio y los fondos son magníficos y todavía a día de hoy siguen siendo realmente convincentes. Muy pocas películas han conseguido igualar al Narciso Negro en términos de diseño de producción y a día de hoy puedo seguir diciendo que sigue siendo uno de los grandes clásicos del cine que todo el mundo debería de ver.